nueva información. La inmigración cubana es la única a la que el gobierno de Estados Unidos prohíbe ayudar a sus familias. En Cuba, 400 puntos de envío de remesas de la empresa Western Union van a cerrar debido a las sanciones a su contraparte cubana, Fincimex. Es el tiro de gracia al envío de remesas a la isla que ya habían sido recortadas a un máximo de $1,000 al trimestre. El objetivo es impedir que entren a Cuba unos 1.400 millones de dólares al año procedentes de la inmigración. Detrás de esto está ese sector de Miami que, con un inmenso poder político, económico y mediático, sueña con lograr una crisis alimentaria y sanitaria en Cuba. Eso sí, en nombre de la democracia.